¿Qué tal, amigos? Álvaro López con ustedes de vuelta en otro video más de Sun City Air Guns, trayéndoles los mejores reviews para todos aquellos amigos que tienen la inquietud de conocer un buen rifle de aire y darles la perspectiva, darles las características de todos los detalles de un rifle. Y en este caso, pues traigo para ustedes un rifle muy solicitado, un rifle muy demandado, un rifle muy vendido. Es el FX Bobcat calibre 22. Este rifle es de los mejores ejemplares que tiene la marca FX, porque es un rifle bullpup, es un rifle muy manejable, es un rifle realmente corto. A mí me gusta mucho el tamaño. Es un rifle muy cómodo de encarar, de muy buen agarre tanto en el grip como en el tercio de muy buen tamaño, lo cual nos permite tener un agarre firme y poder encarar fuerte, ¿no? Muchos bullpups no tienen ese agarre y son muy incómodos. En el caso del Bobcat, que lo conozco muy bien porque ya he tenido la oportunidad de tirar varias veces y en competencias con él, me parece un rifle excelente en tamaño, en peso. La consistencia de la culata, el polímero es muy, muy, muy de mucha calidad. Es un polímero casi aterciopelado, muy padre al agarre. Y bueno, eso nos da comodidad, ¿no? A final de cuentas. Este rifle viene con el característico cañón Smooth Twist que ha hecho famoso a la marca FX, un cañón patentado, inventado por ellos, con un rayado especial diseñado por ellos y que ha dado muy buenos resultados. En este caso no es de excepción. Y ahorita vamos a ver en las pruebas de precisión qué tal se desarrolla, qué tal se desempeña el Bobcat calibre 22 con postas JCB de 18 granos. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, les sigo comentando, me gusta mucho el encare porque traemos un chickpiece, ¿verdad? Traemos cargador, aquí va el cargador en esta parte, aquí lo traigo ahorita yo en el portacargador, lo cual pues está muy padre porque le caben dos cargadores en esta parte, aquí en la culata, y uno aquí arriba, o sea, traemos tres cargadores. El manómetro lo traemos de este lado, aquí lo pueden ver. Y este, en especial, esta versión trae lo que es la rueda de ajuste de potencia, que la pueden ver ahí en pantalla. Esa rueda de ajuste trae tres posiciones y está muy padre porque eso nos permite jugar con el peso del pellet, meter pellets más livianos y bajar la potencia para tener una mayor autonomía. O si lo quieres usar para plinking, pues no necesitas tanto power. Si lo quieres usar para silueta o si lo quieres usar para cacería, bueno, pues subes tu power, tu rueda de potencia, la ajustas al máximo y bueno, pues ya tienes más velocidad y puedes meter un diablo más pesado. El riel instalado, el riel es un riel de 11 milímetros para poner nuestras miras. Traemos un riel bastante amplio, pues para poder instalar nuestras miras a la distancia que nosotros consideremos cómoda a la vista. Si se fijan ustedes, pues es muy largo el riel y eso nos permite ajustar bastante fácil esto. El bloque o el breech, como todos los rifles de FX, es el block de side lever. Muy fácil, muy padre y muy sencillo, de mucha calidad el trabajo que realiza. Me gusta, es muy, muy, muy exacto, muy padre. Y bueno, amigos, en general, pues este rifle para mí es de lo mejor que trae FX ahorita en el mercado. Y pues se ve solamente, pues todo el mundo anda preguntando por Bobcat, por Bobcat, por Bobcat. Pero pues muchos dicen, Álvaro, no lo conozco bien, ¿qué me puedes decir? Bueno, pues para eso es el review, para darles todos los detalles. Y olvidé mencionarles, el gatillo es un gatillo match. Es un gatillo magnífico, excelente, es un gatillo ajustable 100%, pero realmente es muy, pero muy bueno a pesar de ser rifle bullpup. Siempre lo menciono porque en los rifles bullpups traemos un mecanismo remoto, lo cual pues a veces se convierte en incómodo, se convierte en un gatillo impreciso, se convierte en un gatillo malo realmente, ¿no? Pero este no, este es muy bueno. Nuestro puerto de carga está aquí abajo, muy padre. Traemos boot pad ajustable. Y bueno, en general, amigos, este rifle Bobcat es muy bueno, a mí me encanta. Y ahorita vamos a ir a las pruebas de precisión y a las pruebas de velocidad para que ustedes puedan ver cómo se desempeña el Bobcat calibre 22 de FX. Vamos, y ya venimos.
Bueno amigos, vamos a hacer algo diferente con el Bobcat calibre 22. Allá al fondo, 50 metros, no puse targets, puse unas moneditas incrustadas en la madera. Son moneditas muy pequeñas, ahí las pueden ver. Y vamos a echarnos de una por una. Vamos a jugar un rato. Vamos a ver. A la primera, ahí va la segunda, ahí va la tercera, ahí va la cuarta. Ahí va la quinta. Y ahí va la sexta. Amigos, el desempeño del Bobcat calibre 22, magnífico, ¿verdad? Así es muy muy buen rifle, muy recomendable, realmente tiene una precisión muy buena, conteo de tiros bastante bueno, todo el desempeño en el rifle es muy bueno. Es un rifle sencillo de arreglar en caso de fugas, la mayoría de las fugas ocurren en el botellón, y bueno, el botellón es desarmable 100%, fácil de quitar, fácil de reparar. Pues qué más podemos pedir de un rifle de aire, ¿no? Bueno amigos, espero que este review haya sido de su agrado, que los haya sacado de sus dudas, los haya disipado, haya disipado todas esas preguntas que surgen, y bueno, pues no me queda más que despedirme y decirles hasta la próxima. Nos vemos en el próximo capítulo de Sun City Air Guns.